Es el turno de Greta Petruza. Concretar una materia a aprobar. Es el título de su charla. Es estudiante de quinto de ciencias sociales. Le gusta disfrutar del tiempo con la familia y los amigos. Vamos, Greta, es tu turno. ¿Qué es concretar? Según el diccionario, concretar es hacer concreta o precisa una cosa. Personalmente considero que concretar es haber finalizado algo que quería realizar o que tenía como objetivo para dar comienzo a otro. Yo les pregunto, ¿cuándo eran niños tenían objetivos? Como querer un caramelo, una bici, ser médico o astronauta. Con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que no pudimos alcanzar esos objetivos que nos hacían felices en ese momento. Y estábamos tan convencidos cuando éramos chicos, a tal punto que armamos nuestro cuarto en base a nuestra futura profesión y gustos, llenándolo de afiches o figuritas como todo un gran decorador de interiores, pero siempre fieles a nuestros deseos. A medida que crecemos, el cuarto empieza a cambiar, debido a que nuestros gustos y deseos también cambian, al igual que nuestra forma de percibirlos y alcanzarlos. Y todas estas preguntas despertaron en mí la necesidad de abarcar el tema en profundidad y de preguntarme, ¿por qué perdemos ese enfoque? ¿Factores externos hacen que perdamos ese enfoque? ¿O nosotros mismos somos los culpables de perderlo? Excusas tras excusas hacen que una y otra vez cambiemos la perspectiva por lo que nos gusta. Excusas típicas, que somos pequeños y no decidimos, que no somos buenos para tal cosa, que es imposible de alcanzar o que la vida no es tan fácil. Pero, ¿acaso si uno pudo lograrlo? ¿Los demás no podemos? Desde pequeños mostramos ciertas cualidades en algún tipo de aspecto. Estas se pueden declarar como objetivos. Pero simplemente dejamos pasar el tiempo, nos enfocamos en otras cosas, perdiendo esas cualidades o dejándolas dormidas. Con los años cambian las prioridades, facultad, trabajo, familia, pero esas aficiones tempranas siguen latentes a la espera de que algún día las concretemos. Solo que las encerramos tan profundo en nuestro interior que muchas veces jamás logramos realizarlas. Pero, ¿qué pasó con ese pensamiento de afición que teníamos? ¿Por qué al llegar a adultos las preocupaciones toman el control de nuestra vida y tapan por completo esos deseos? Porque los deseos están hechos de imágenes en nuestro cofre de imaginación y ese es nuestro único límite. ¿Por qué elegimos vivir de esta manera? ¿Por qué las personas tienden a encerrarse, a agobiarse y simplemente a darse por vencidas? Quizás sea porque lo más simple y práctico es más fácil que buscar nuestros deseos e intentar desentrañar a nuestro ser lo que realmente queremos. Y cuando pensamos que estamos yendo hacia nuestros objetivos fundamentales, nos damos cuenta de que no es así. Estancándonos con miedo y pánico, entrando en el peor factor de la vida, la duda. Podríamos pensar entonces en la duda como facilitadora de la vida, ¿no? Pero una vez que ingresamos en ella, nos damos cuenta que no somos capaces ni siquiera de desentrañar nuestros más profundos deseos y damos vía libre a nuestros más grandes miedos. Pero no el miedo a la oscuridad de cuando éramos chicos, sino los miedos de los adultos, como el no encajar, el no ser suficiente, el contracorriente, y terminamos perdiendo toda esperanza de cumplir nuestros objetivos. Por eso creo que en la vida es necesario, en un momento dado, escuchar ciertas palabras. Palabras que tal vez necesitamos oír. Es el momento de frenar para empezar. Momento para no dejar las cosas a medias. Es hora de preguntarnos y contestarnos si realmente somos quienes queremos ser. Detenete. Echa un vistazo a tu vida. Pensá en el camino y en lo que te costó llegar a donde estás. ¿En dónde te encontrás? ¿No deberías acaso frenar e intentar conseguir lo que querés? Cada día te dan una nueva oportunidad para que puedas seguir, pero siempre sin dejar de soñar y entender
que todo es posible si realmente se quiere. Solo debemos cambiar la forma de ver y usar nuestro tiempo. Porque todos tuvimos un primer día. Un primer día después de la caída. Muchos utilizaron esta caída para meditar y volver a levantarse. Porque ese obstáculo no solo los levantó, sino que los empoderó. Muchas gracias.